Una cosa es bajar y otra es subir. Soy el más ancho. Es un filtro ya. Esto. Por este lado, ¿no? Mejor. Con una mano por delante. Ahí. Ya ves. Aquí ya va solo, ¿eh? Ya. Ahí lo tienes. Vamos, Diego. Muy buena. Se puede. Se puede. Ole, Diego. Por este de aquí. Claro, que es donde se ve más seco. Ajá. Ahora eso sin cuerda, esto está húmedo. No, no, porque aquí tengo... Aquí, bueno, húmedo, está la cola por otro lado. Ah, vale. A la cola. Habrá que fiarse. Habrá que fiarse, para que no me vaya allá. Habrá que fiarse. Voy a meter yo más allá. Falto yo. Ah, muy bien. Ahí está la instalación puesta. Muy bien. Vaya ascensión. Cuando he visto la cuerda he flipado colores, tío. De hecho, a mí se me olvidó que venía. Ahí alguien va a ver. ¿Qué tal, compañero? Está bien enseñado. Aquí estamos. Faltas tú, Eliseo. El problema es... ¿Qué tal? Es la roca mojada. Sí, en esta sí. En esto el problema es que tiene la roca mojada. Esa es una escalinata megalítica. Hasta luego. ¿Vas? Sí. Buen día. Venga, hasta luego, Diego. Ahora. ¿Es muy técnico lo que tenéis por ahí o qué? No. Pasa que depende del diámetro que tengas. Más bien psicológico. Nos estamos preparando para entrar en la POE. Ah, sí. Sí, somos mayores, pero bueno. Creo que por ahí tiene una cosa que se llama el conguito, que se le puede parecer un poco... Esto es peor que conguito. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Baja más al cuerpo. Muy bien. Aquí ya tienes mano. Mira qué mano tienes aquí. Está hecha de esta. Muy bien. Los nacidos de la roca, Jordi. Sí. Has nacido de la roca, señor. Del útero materno. Para mí se me ha trabado esto. Sí, bueno, me da rampa. Bajaba y Ya estás. Ahora sí. Vale, ha costado, ¿eh? Ahora te lo voy a saber. Todo bien. No, no, lo que me hemos quedado es la cuerda que se había quedado clavada arriba. El Diego va directo a la COE. Sin pasar ninguna prueba de capacitación, cuando le vean entrar por allí le dirán, hombre, señor Diego, bienvenido a la COE. Habría sido una buena rata de túnel. Así es como los llamaban a los que se metían en los túneles del Vietcong. Todo, todo. Todo bien puesto. Ya está, ya está. Vale. Sí, sí, sí. Pero apoyado en una mano allí también, como la piedra tiene más base, también. Sí, sí, sí.
Ahora ya que cada uno se lo haga a su guiso. Aquí sí que te conviene colgarte las dos. Eso. Aquí agarrarte. Aquí, no, aquí te cuelgas hasta un poco más abajo. Con tu izquierda. Ahora la izquierda ya la tocas, ya la tocabas. Pie izquierdo. Bueno, vale. lo tienes. Coño, hay tramos que nunca habíamos hecho. Ya estamos. Pues ya estás. Es el más peligroso de todas. Medio metro, medio metro más. Ya estás. Igual que este, no sabíamos. Difícil, sí, pero posible. Te ponen a prueba. Sí. Que es lo que decimos, que se trataba de una religión mistérica. Debías de experimentar, venías aquí a experimentar. Y lo que es fascinante es encontrar arte vanguardista. La base sería esa, que es aún más baja, porque aquí tenemos una elevación. Sí, unos 5 metros. Entre 5 y 6 metros. Es un paso simbólico. Busca que tengas contacto con las paredes. No es una casualidad que hayan ajustado tanto el paso entre los dos megalitos. Mm-hmm. Permite lo justo, ¿eh? Sí, para que tengas contacto. ¿Ves, Eliseo, lo que decíamos de las escaleras? Sí, está hecho. Esto es arquitectura. Descenso al inframundo. ¿Estos agujeros? Una escalera de caracol prehistórica. Uh-huh. Estos agujeros, ¿verdad? Son un misterio. ¿Qué coño es esto? Ah, sí, esta es la preparadora esta, ¿no? Me acuerdo yo de esta. Sí. Lo que piensan al respecto es que se ha hecho solo, que se trata de diaclasas. No te lo pierdas, que lo ha hecho el agua de lluvia. Mira. Sí. A ver si... Que esto resbala. Ayudándome de la espalda. Dando presión con la espalda. Si necesitas... Mira. Apoyo, me lo dices. Lo tengo, Jordi. Lo tienes, ya. Sí. Vale. ¿Cómo resbala esto? Mucho. Bueno. Más seguro. Ya estamos. Observa este detalle. Sí. Mira. Esto está engastado, ¿eh? Están totalmente trabadas. A los dos megalitos. Otro paso justo. Era muchísimo más fácil que lo que hemos hecho. Hombre, pues sí. Este está casi horizontal, en una ligera vertical, pero que se puede superar. Hoy los compañeros han venido muy fuertes, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira los escalones. Sí, fíjate. El agua de lluvia es milagrosa, Juan. Sí, hace arquitectura. El agua de lluvia se licenció en arquitectura, según el punto de vista de los geólogos y de los arqueólogos. Yo no lo he tenido claro porque no lo sabía si había. Espera, no hace falta, ¿eh? Es que estaban recogiendo la puerta. Ah, vale. Ese paso es fácil. Ahí, ahí, Eliseo. Saliendo de tu útero. Totalmente renacido. La artificialidad de esta estructura. Sí. Está en la calzada del templo. El paso. ¿Te has dado cuenta el tiro de aire que tiene? Sí, sí. Bueno, aquí se nota el aire, ¿eh? Por poner luminosidad. Adelante. Comando Civilización Madre.